Estamos en línea con Juan Vázquez de la Estación Meteorológica Arandú Potú de la Facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian y Néstor? Un saludo especial para toda tu audiencia. Sí, para este fin de semana vamos a tener un ambiente cálido, caluroso, también un poco nublado, estaría con vientos del noreste. Durante estos tres días, a partir de hoy hasta el domingo, estaría con este ambiente un poco más caluroso. Hoy llegamos a tener de nuevo una temperatura bastante alta, 34 grados llegamos a tener esta tarde, Juan. Así es, otra vez vivieron las temperaturas un poco más elevadas, pero ya nos está caracterizando a medida que va pasando el tiempo las mañanas más frescas, las tardes más cálidas a calurosas y las noches un poco más, otra vez con descenso de temperatura. Prácticamente para después del fin de semana hay previsto un poco de precipitaciones, o sea, de aguacero, se prevé para los días martes y jueves prácticamente. Es decir, y lo que le importa muchísimo ahora a la gente, lo que queda del día de hoy y mañana sábado y pasado mañana domingo, no va a haber lluvia. No, prácticamente no hay mucha posibilidad de lluvia, casi es solamente un 10%, o sea que prácticamente no es nada de eso. Para que haya lluvia tiene que haber una probabilidad de 70-80%, Cristian. Es decir, que la gente puede planificar su fin de semana al aire libre ahora. Así es, al aire libre. Va a estar un poco nada más nuboso y el domingo va a estar totalmente nublado, pero sin lluvia. Juan, te quiero hacer una pregunta que me hicieron y por lo tanto te lo traslado. Solemos utilizar la información que nos pasás, el pronóstico extendido desde la estación meteorológica. Así es. ¿Por qué no aparece la temperatura mínima? La temperatura mínima generalmente se suele dar a partir de las 11 de la mañana. Debido a que las temperaturas mínimas, de acuerdo a la radiación, se mide recién a partir del amanecer. Entonces, la temperatura mínima generalmente se da por eso en tres periodos, da la dirección meteorológica, que sería 5:30 de la mañana, que empiezan a medir. Sí. 11:30 y 5:30 de la tarde. Sí. Entonces, lo que es a partir de las 11 vendría a ser lo que es la temperatura mínima exacta que se está dando en la dirección meteorológica. Y eso significa que nosotros, por ejemplo, mañana a la mañana podemos conocer la temperatura máxima que vamos a tener, pero no podemos conocer la mínima antes de las 11. Antes de las 11 solamente para saber con precisión. Sí. Podés saber con anterioridad ya. Probablemente mañana va a ser 21 grados o 20 sí. grados la mínima, y la máxima estaría por los 34 grados, igual que hoy. Ya. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos, y seguramente el lunes te hinchamos de nuevo para saber cómo se va a comportar el tiempo el resto de la semana. No, no es hincha cuando guste, Cristian. Estoy a las órdenes.